Con la intención de apoyar en el aspecto psicológico a los migrantes que retornan al Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría del Migrante signaron un convenio de colaboración. Luis Carlos Chávez Santa Cruz, titular de la Secretaría del Migrante, dijo que este sector es doblemente vulnerable. Sabemos que el migrante es un sector de la población doblemente vulnerable. Doblemente vulnerable porque las condiciones a las que se enfrenta no son solamente aquellas del abuso, aquellas de una situación de rezago, sino son también aquellos que enfrentan una discriminación denotada y una discriminación lacerante, no del lugar a donde llegan, sino del lugar a donde pretenden regresar, que es su comunidad de origen. Chávez Santa Cruz destacó los beneficios del convenio. Nos da a nosotros la seguridad de que al menos un aspecto más, de que un rubro más de la migración estará siendo mejor tratado. Y esto servirá para crear no solamente una conciencia, sino para poder seguir desarrollando programas. Por su parte, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dijo que en las historias de migrantes hay unas de éxito y otras de fracaso. La migración no es un problema, es un fenómeno, es algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo, y por supuesto que dentro de las historias de migrantes tenemos desgraciadamente muchas historias de fracaso, muchos dramas, pero tenemos también muchas historias de éxito. Ana María Méndez Puga, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, dijo: el apoyo a la Secretaría será fundamental para cada uno de los migrantes. Nosotros ya habíamos hecho un proyecto al que le denominamos Caleidoscopio Migratorio. De ese se publicó un libro con un análisis muy importante de la situación de la migración en Michoacán. Finalmente, las autoridades señalaron: el fenómeno de la migración no va a acabar en 5 ni en 10 años, sino que es una realidad con la que los michoacanos tienen que vivir, así como informar que se ha brindado terapia en lo que va del año a 45 personas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.